A ver. Vamos a poner que todos los, que todos los mensajes se miren así. Okay. A ver, vamos a esperar que empiecen a llegar. Así. A ver, le quito un poquito la luz aquí. Así. Aprendí aquello. A ver, hola amigas, hola. Hola mi Maki, hola Ana Sánchez. Hola Carolina, Patricia, Natalín. Hola amigas, ¿cómo están todas? Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Hoy don Mike quería prepararnos algo delicioso, ¿verdad, Maiko? ¿Qué nos quieres preparar? Una ensalada, un saladito ahorita que está muy caliente aquí en California. Uy. Calientísimo. Entonces, pues me da gusto estar con ustedes. Ya saben que a mí me gusta el like. Nos regalen un like o muchos likes. Para animarte, ¿verdad? Para animarme. No, todavía estoy animado. Lo que pasa es que a veces no hay tiempo para hacer las cosas. Sí. Aquí. Oh, vete para acá, yo le leo, ¿verdad? Sí. A ver, yo les leo, amigas. Dice, oh, Don Mike is back. Dice Lana Sánchez, yo ya dejé mi like, ¿ok? Eso. Hola, ¿cómo estás, Ana? Laura, Soto, Lilia Rodríguez. Graciela Coto, ya llegó Alejandro. Hola, mi Alejandro González, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Dice, Happy Friday, Michael. Happy Friday. Y Happy 4 of July, ¿verdad? Feliz mañana. 4 mañana. Híjole, acá arriba están prohibidos los cohetes, pero de todos modos la gente no se detiene, ¿verdad, Michael? Pues que los prohíban donde quiera porque es muy peligroso. Y lo malo es que allá abajo en la San Bernardino la gente está comprando, están vendiendo los cohetes, entonces... No, están muy prohibidos ahora este año. Muchas ciudades suspendieron los cohetes para mañana. Hola, doña Leti, don May, Daisy Mejía, ¿cómo estás, amiga? ¡Melle! Aquí anda... ¡Auch! ¡Auch! No me vaya a cancelar alguna por error. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Ya no supe dónde está. Se me pasó. Bueno, ahí está. A ver. Dice, estoy lista. Alex, muchos saludos. Dice nuestra amiga Meye que está lista para ver tu ensalada. Este don Mike es un castigo, amigos, ¿verdad? Sí. Se preparó y ya empezó a cortar todo y le digo, espérate, dice, para tenerlo listo. Espérate, le digo, para que la gente te vea. Si no lo paro, entonces nomás les voy a enseñar que lo último, que ya ¿verdad? Está la ensalada, sí. Que ya está la ensalada. Y le digo, ¿cómo vas a creer esto? No, pues, espérate. Ahorita les enseño. Buenos días, doña Leti. ¿Cuándo haré unos sopes? ¿Cuándo se hace uno? Ay, amigas, tantos sopes que me he hecho tan sabrosos. A ti te encantan los sopes, ¿verdad, sí, Maiko? Dice mi bella Kiara Morales, hola, preciosa pareja, bendiciones, gracias, delicias de María. Don Mike es un gran chef. Ay, no me lo vuelen, wow. No me lo vuelen, no me lo vuelen. Aquí estamos, amigas, hoy tenía ganas, Don Mike, de hacernos una ensalada. A mi nieta les encanta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la preferido de Ali y Jamie? ¿Cuál es el qué es lo más preferido? ¿Las ensaladas o qué es lo que a ellos les gusta? Yo tengo los sándwiches a ellos. ¿Cuál? ¿Pero cuál es el que le gusta? Cranberry sandwich. ¿Cómo? El que lleva cranberry. Oh, cranberry sandwich. Cranberry sandwich. Cranberry. A ellos les gusta ese sándwich que hace mi que esposo. Que lleva cream cheese, aguacate, bacon, turkey. A disfrutar este lindo viernes. Hola, doña Leti. Saludos para todo, Mike. Qué bueno, gracias, que regresó. Ya dejé mi like, dice, para que se anime la Lupita. Todos un like. My friend, give me a 69, now I'm in Area 51. Okay, take me to Area 51, amiga. Tiene un story time de cómo se conocieron. Ay, Zacatecas, un día vamos a contarles, ¿verdad, Michael? Que sí. les cuentemos un día cómo nos conocimos, ¿eh? Dice Michael, ya ni me quiero acordar. ¿Sí, viejo? Ya dije mi like, mandamos un pedacito, no sean malos, ¿verdad que sí? Close sandwich. ¿Ya hiciste ese? ¿Ya tenemos el club sandwich no, en este? Hay un club sandwich. Ajá. Y un crumb con Z. No, pero aquí dice que están diciendo el club. El club sandwich es de cuatro. ¿Ya lo tenemos aquí? ¿Ya lo tenemos en esta receta? Sí, ya lo hicimos.
Y lleva el pan blanco, mayonesa. Pero sí, pero te estoy preguntando si ya lo tenemos. Ya lo tenemos, creo que en este canal, amiga. No me acuerdo yo bien, ¿eh? El Cobb Salad también ya la tenemos, Curly, ¿verdad? El Cobb Salad. El Cobb, C-O-B-B. Sí, Cobb. También ya la tenemos, ¿verdad? Que ya la hiciste. Y la Chef Salad también. Y la Chef Salad también. Saludos a los dos. Hola, hola. Hola, Juliana, Texas, Lupita, Carrillo. ¿Cómo están todas? Dice, ¿dónde aprendió inglés bien inglés, don Mike? Pues a fuerza en el trabajo. En la calle, ¿verdad? En los trabajos. Bueno, amigas, a ver, estamos dándoles sus 5 minutos de saludar a todos ustedes, como siempre lo hacemos en mi canal. Estamos aquí ya listos para empezar a el rey de las ensaladas hoy, Mike. Así es, tengo muchas ensaladas, más que casi la mayoría pues se parecen un poquito, ¿verdad? Pues todas pero llevan lechuga, ¿no? Todas llevan lechuga, pero algo un poquito diferente, sea aguacate o sea la carne diferente. Ah, ok. Pero no deja de ser una ensalada y todas son muy buenas las ensaladas, todas. Wow, y tanto que se antojan ahorita, ¿verdad? Con este, ¿cómo se llama? Con este calorón que hacen, no, hombre. Dicen que no hay como una ensalada, un acompañamiento, ¿verdad, Michael? Sí. Entonces dice, qué linda pareja, gracias, muchas gracias. Mande saludos, por favor, soy Marion Estrada. ¿Cómo no, Marion Estrada? Un abrazo para ti. Mi guerrero, gracias por estar aquí. Hermosa, dice, buenos días, señora Leti, don May. Aquí dejo mi like. Ya me voy a trabajar. Que pasen un lindo día, Lourdes. ¿Cómo no, Lourdes? Que tengas un día productivo este día. Gracias. La queremos, pareja hermosa. Usted la reina y el rey. Ay, no te la creas. El rey y la reina. La reina. No, no, mi amiga dijo la reina y el rey. Así es que aguántate. Qué bien que cocine. Hola, amiga Lupita. Amiga, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, gracias por regalarnos ese like, para que Don May se motive, que sí les gusta, ¿verdad? Que estén, no alcanzas a verse, ¿no? Ni siquiera te esfuerces la vista en estarle haciendo así porque no vas a ver. ¡Ah! Apenas con miedo veo yo. Así es que llevamos 87 likes, vayan a... Ah, dice, Queen and a King, my friend. Ah, ya viste, la reina y el rey, así es que aguántate. Subir esos likes, dice la abuelita Dulce. Gracias, abuelita Dulces, por estar aquí. Muchas gracias. Dice la Yadira, ya dejé mi like, don Mike. Me encanta cuando me dicen que hay muchos likes, que hay muchas vistas. Te motiva. Me motiva mucho. Ay, amiga, gracias. Sí, mira, esta blusa, déjame presumirles mi blusa. Es muy fresca, amiga, es demasiado fresca para esta calor que está haciendo. Así es que ustedes saben que hay que estar. Y traigo mi chor, ¿eh? Traigo mi chor, amigas, porque no, pues no. No, pues no. Saludos desde Toluca, Estado de México, don Toluca. Mike. ¿Eh? Aquí dice, hola, Leti, don May. Dice, saludos, hermosa pareja, bendiciones. Gracias. Dice, está linda. Un matrimonio de ejemplo. Gracias, amiga. Bendiciones, doña Leti, hermoso. Ya dejé mi like, ¿ok? Bueno, ya voy a empezar a dejar a que don Mike empiece. Saludos desde Colombia, Amparito. Hola, Amparito. Saludos para los dos hermosos. Leti, te ves muy feliz con don Mike. Ay, ay, ay. No te hueles, güero. ¡Güero! Puro Durango, México, dice la Texas. Así es. Ay, 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 puro Durango, México, amiga, ¿eh? Bueno, ya me voy atrás de cámaras para empezar a enseñarles qué va a hacer don Mike aquí, en qué es lo que va a empezar a seguir picando, porque si no lo dejo, don Mike termina la receta y no la alcanzo a que se grabe todo esto. Buenos días a todas. Hola, Ana Ramos. Así es que, amigas, solo me van a oír hablar, ¿eh? Y si don May no habla, pues tengo yo que hablar. Así es que, ya saben, qué bonita blusa. Gracias, amiga. Lindo don May, se parece a mi viejo, dice Diana Pulido. ¿Qué te parece, eh? Vámonos recio, don May, dice. Vamos a darle. A ver, bueno, amigas, entonces me retiro. Voy a pasar la cámara para don Mike. Y quiero, ay, se mira como, a ver, espérenme, amigas, que se mira la cámara como si estuviera sucia. Ahí está. Déjame prender la luz. Oh, sí, de veras, préndela. Ahí está, ya se prendió más.
Ahí está. Entonces, sí, a ver, Michael, esta ensalada, ¿cómo se llama y qué tan popular es allá en tu restaurante? Se llama Garden Salad, una ensalada muy buena. No es mucho lo que lleva, pero está muy sabrosa. Pero se sirve bien surtida, ¿verdad? Sí, bien lleno, bien el platito bien lleno, que es este plato que está aquí. So este... Y lleva hasta su pan, su carne, y todo está muy bien, muy bueno. So este es un... Estas ensaladas. Y frescas. Y fresquitas, sí. Frescas para esta calorón que estamos teniendo, sí, acá en Estados Unidos, hoy ¿verdad? Porque se venden muchas ensaladas para llevar. Ahorita es para llevar casi toda la mayoría, porque la gente no, ya no está entrando. Oh, wow. So, ahorita ya estando más pidiendo puras órdenes para llevar. Ahí se empezó. Wow, imagínense, amigas, ya cerraron el restaurante, ahora son puras órdenes para llevar, ¿verdad, Michael? Sí. Wow, qué tristeza. Yo estoy muy ocupado en cuestión de eso de órdenes para llevar. La gente pide mucho para llevar. ¿De veras? Sí. Bueno. Y pues vamos a empezar. A ver, ¿con qué vas a empezar, Michael? A seguir, déjenme enseñarle la ensalada que este señor ya empezó aquí a picar. Aquí ya empezó el señor a picar, miren. Déjame traerle otra. ¿Esta está bien o quieres otra? Ah, ok. A ver, aquí Don May ya va a empezar. Miren, déjame agarrar una cosa para enseñarle la ensalada. A ver, amigas, permítanme. Déjenme agarrar una de estas, a ver. Miren, amigas, ya me puso Don May frijolitos. Miren, quiere que le haga unos taquitos de frijoles más tarde, ¿verdad, Michael? Ayer me dijo que ya tenía ganas de frijolitos. Y miren, amigas, miren la ensalada que ya puso Don Mike. Miren, ya la empezó a cortar. Y, ok, eso está bueno. Ya tenemos ahí la lechuga con zanahoria y red cabbage y la demás. A ver, ¿qué le estás poniendo? Cebollita. A ver, amigas. Claro que quien no quiera cebolla le puede quitar, ¿verdad, Michael? Sí. O estas en la parte de arriba, sí, ¿verdad? Ok. Miren qué sabrosa. Miren qué sabrosa, amiga. Ya empezó aquí Don Mike a ponerle. A ver. Ya ven por qué tengo que hablar, amigas, porque Don Mike no habla. Él se concentra en lo suyo. Es que están mis dedos de por medio. Están sus medios de por medio, sus dedos de por medio, amigas. Sí, por eso no puede hablar. Un descuido y te vuelan los dedos. Sí. Oh my goodness. ¿Ya miraron, amigas? Amigas, compártanme en sus redes sociales. Ándenle que estamos en vivo con Don Mike. Hola, Alejandro, no sabía que tu tío estaba enfermito. Alejandro, ojalá y se componga pronto. Primeramente Dios, amiguito, ya verás que te vamos a tener en las oraciones a tu tía y a tu familia que está enfermita. A ver. Ay, qué bueno, amigo. Qué bueno, Alejandro, que ya está mejorcito. Primeramente, Dios, vamos a que nos des buenas noticias de ellos. Ay, Alejandro, viven en San Bernardino, acá donde están mis hijos. Su tía y su tío de uno de nuestros moderadores tiene el virus y vive aquí en San Bernardino. Cuánto lo siento, amigo, pero vas a ver, primeramente, Dios va a estar bien. Que si le pusiste queso a esta ensalada, le vas a poner queso. Sí, un poquito de queso ya al último arriba para que se mire. Porque se lo revuelvo ahí.
No se va a mirar. Ah, le va a poner queso, pero al último. Esa, esa, ¿qué es eso? ¿Turkey? Pechuga de turkey. A ver. Ay, no, tanta gente enferma ahorita, amigos. Primeramente Dios, ojalá y Dios quiera que todos esté, que todos estén bien. Ensalada va a estar, una ensalada. ¿Va a estar bueno, viejo? Sí, no sé. ¿Verdad que sí, Graciela? Primero Dios, van a salir bien. Diosito los tenga en sus manos y que Dios les dé su sanación. Sí, Lupita, exactamente. Todos tenemos miedo ahorita con esta epidemia, amigas, y estamos saliendo muy poco. Y estamos tratando de salir lo menos que podamos. Como ahorita fue Don Mike a traerse este pan. Este para su receta y este, ¿cómo se llama? Y no, él no quiere que yo vaya, me dijo, yo voy. Y él se va con sus guantes, con su tapabocas, y él no quiere que yo me exponga, ¿verdad, viejo? Miren nomás qué delicioso está esto, amigas, qué delicioso. No, hombre, esto está perfecto para una dieta, ¿verdad, Michael? Porque esta es pura pechuga de pavo, ¿verdad? Sí. Pechuga de pavo, amigas. Iba a hacer un programa yo, amigas, pero pues ya hasta les tengo miedo porque iba a hacer un programa para nuestra amiga, esta, mi colega Carmen Ochoa, para pues pedir por ella con todos ustedes. Pero, ay, Dios mío, no, amiga, ya hasta les tengo miedo con muchos malos comentarios que ya casi presiento que me van a volar por todos lados. Así es que yo acá calladita, pues le estoy pidiendo a Dios que se componga, que primeramente Dios salga bien de esto y que sea nada más un día, un mal sueño, una mala experiencia. Hágame un platito, dice la Janine Miranda, Don Mike. Lo que pasa es que todas las enfermedades no, pues es pasan este. Para que otros aprendamos de eso. Pues no, Michael. No queremos aprender y seguimos en las calles sin máscara y el montón de. Bien irresponsables, ¿verdad, Michael? Sus parecitos, haciendo sus fiestas, cuando ahorita no se puede hacer todo eso. Si quieres, pon esa allá para que te dé campo. Oh, sí. Miren, amigas. Allí está una grande, viejo, unas pinzas más grandes. No. ¿Con esas tienes? Dice Ali Martínez, mi esposo me pregunta, ¿no ha hecho videos, Don Mike? Pues dile, amiga, que aquí te está preparando una riquísima, mira, una riquísima ensalada. Sí, amiga, ya hasta les tengo miedo. Van a decir que me quiero colgar de su fama, que quiero colgarme si yo hablo de doña Carmen. Así es que por eso me he detenido en hacer algún programa para hablar con todos ustedes. ¿Sí? A ver, dice que ya no le cabe aquí, amigas. ¿Cómo ven, Don Mike? Te digo. Mira, estamos nomás dos aquí en la casa y ya no le cabe más. ¿Eh? Sí, Lovely Letty, Carmen Ochoa resultó positiva del virus. Y la pobre está enfermita en casa. Subió un video donde dice que fue positiva del virus. Y entonces imagínense, amigas. Ándale, mira qué bonito se ve eso. Esa ensalada le está quedando a Don Mike tres piedras, dice. Entonces me he limitado en cuanto a hacer algún video para ella. Porque, pues, imagínense. Se limpian bien. A ver, ponlo pues acá para que te vean. Dales ese tip. Agarra la ollita y ponla acá para que te vean.
A ver, diles antes de que cortes el otro, espérate, diles el tip, cuando hagan esto. Este, cuando cocinen el huevo, para que no se pegue, porque muchas veces se pega y casi no viene quedando nada, porque hay que echarle sal y vinagre blanco. Un chorrito de vinagre. Un chorrito de vinagre y... una pizca de sal. De sal, depende de lo que cocinen, ¿verdad? Porque cuando usted lo limpia, se limpia bien fácil, así, y del otro modo queda pegado en la cáscara toda. Oh, pero pues no les enseña lo fácil que es allá para que se viera. ¿Eh? Y sale enterito. Enterito. Ah, ya ves. También ahí que hay algún cocinero que no sabe cocinarlos y nos sale así. Nos los dejan bien, bien. Claro que sí, Nate. Yo le voy a decir. Sí, amigas. ¿Una qué? No, no tengo. Tienes que cortarlo así. Leti, usted haga un video para ayudarla porque no tiene aseguranza. Pobrecita, también hay que pedir mucho por el esposo Don Angelo, que la cuida. Claro que sí, amigas, pues indiferentemente que no seamos grandes amigas, pues imagínense, somos colegas de una misma plataforma y pues nos duele, nos entristece saber que nuestra colega Carmen está enferma. Y me he detenido a no hacer un video porque luego después me empiezan a decir que me estoy colgando y que ya quiero fama con ella. Yo no quiero fama. Ajá, miren cómo va quedando, amigas. Un poquito de limón para que dé sabor. Oh, my God. Oh, no te arrimé la salecita, viejo, si vas a necesitar sal. Pues ya depende de ellos. De ellos, si quieren. ¿Verdad? Porque mucha gente está diabética acá y no usa sal. Oh, o sea, ¿ustedes no le ponen sal? No. Ya está en la mesa la sal para que ellos le pongan a su gusto. Ah, dice, gracias, Don May, por el tip. Yo siempre tiro los huevos, no me salen. Sí, pero ahora ya saben qué hacer, amigas. Sí. Un chorrito de... La cantidad que cocine es la cantidad que se va a echar... De sal y... Pues si ponen unos 5 o 6 huevos, pues un chorrito de cada cosa, sí, ¿no? Sí. Eso es nomás... No es malo, sí, nada mal eso. Eso es nomás para que ablande la cáscara, ¿verdad, no, Michael? Pues ya, quítate eso para atrás, para que ahorita no te estorbe. Así, acá está la estufita abajo. Dejen su like, dice Alejandro González. Sí. Vamos a... Oh, allá, ¿lo quieres hacer ahí? Ah, ok. Aquí para que se vea bonito, Don Mike. Aquí tienes tu estufita abajo. Dice, lo que conocemos, sabemos, el chiquito, la estufita saca y nomás pones el comal arriba. La pura estufita chiquita y pones el comal que ibas a poner arriba. Ándale, y pone el comal arriba. A ver. Miren, amigas, aquí ya se trajo Don Michael pan. Sí, para que poner el gas y cuando salga. Ahí está. A ver, yo te lo prendo. Házmelo para atrás. Porque ya está haciendo el andolito. Ahí está. Ahí está prendida. Ahora sí pones, espera que se caliente. Aquí está. ¿Qué les parece, Aquí anda Don Mike, que se arrimó. Dale. Por ahí te puse el queso. ¿Qué querías? ¿Queso de cuál? Amarillo. ¿Queso amarillo o queso parmesán? No, queso. Queso amarillo. Sí. Dice, eso va a quedar tres piedras. A ver, ven, Mike, a buscarlo, por favor. Se me hace que está en la otra hielera. Tráetelo. Amigas. Sí, está en la otra hielera. Miren, mis guerreras, qué hermoso. Miren. Le ponen, va a estar bien saludable porque es de pura pechuguita. Miren qué deliciosa. Pechuguita de pavo. Estoy cocinando la barbacoa de res, que es la receta de la señora Leti. Ay, Juliana, te va a quedar esa barbacoa
¿Pa qué te cuento? Te va a quedar súper deliciosa. Esa barbacoa es una de las mejores cosas. A ver. Ay, ay, ay. No había una chiquita, yo traje una bolsa chiquita. A ver, toma, deténme aquí esto, déjame. Platica con ellos mientras yo te hago esto, por favor. A ver, amigas, ahí les voy a poner aquí mientras le busco algo a Don Mike. Allí. A ver, platícales algo, por favor. A ver, porque aquí. Dices que no hablas y luego me regañan porque no hablas. Hablo muy poquito para ella, habla por mí. Sí, ella tiene mucha facilidad de palabras y yo no sé cómo me la conseguí, ¿verdad? Porque no hablo mucho. No sabe cómo me consiguió, amigas. ¿Cómo ven? No sé. Déjame traerte porque hay dos paquetes que traigo. Y cuídense mucho de las enfermedades que hay ahorita en la calle, de no andar junto con la revueltos donde tanta gente, porque esas son las enfermedades que vienen. Se le pega a uno muy fácil y difícil de quitarla. Entonces, muchas veces por no entender o por descuido de uno mismo, se enferma. Por no taparse, si no tienen que salir, que no salgan. Sí, y si salen bien tapados, porque a veces nosotros los latinos somos así, muy descuidados. Siempre, no muy pasa confiado, nada. No muy confiados, no nos va a pasar a nosotros. No pasa nada, pero las cifras que hay son muy altas. O dicen, a nosotros no nos va a pasar. Sí, no nos va a pasar nada, pero somos los primeros. Creemos el latino es el que está más alto ahorita en los pronósticos que hay. En los contagios. Sí, en los contagios que hay de enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que nos sigan viendo y seguirnos viendo. Ya le bajé poquito, ¿ok? Okay. Ahí está. Porque... pues los queremos seguir viendo, ¿verdad? Mirarnos ahorita, ya mañana, ya no, ¿verdad? Qué tristeza. Que cada viernes estar aquí o estar aquí con ustedes. Yo sí me cuido mucho. Quiero durar muchos años a tía Lete. Te perdí a unos 100. Y diles que vas por mí al mercado, Michael. No me dejas salir. Ok. Ahora sí. Sigue. Vámonos. Vamos. Ahora sí agarro la cámara. Vamos a hacer el corte. A ver cómo va a ser el corte, Don Mike. ¡Ay, Alicia! Me mandan una foto, amigas, las que hagan la barbacoa, ¿eh? Para ponerlas en mi canal. Se sacan una foto así como yo con el plato para arriba. Oigan, amigas, con el plato así. Vamos con eso, guys. Se sacan una foto, amigas, ¿eh? Y me la mandan para sacarlas en mi canal. A ver. Un poquito grande. Poquito sal de... ¿cómo? No, no es sal, es puro, claro, puro ajo, ¿verdad? Ajo, sí, pero molido. Puro ajo molido. Sí. Ok. Y ese se llama, es el garlic bread que se usa en las tiendas, esto es lo que te dan. O muchas este. Veces, nada más con mantequilla. ¿Este es lo que, así lo hacen en el restaurante? Sí, así. Ahora sí. Esto para nosotros también. También aquí, Florecita, parece que están pensando en que nos van a multar a la gente que ande caminando en las calles sin ¿cómo se llama? Sin máscara. Sí, también dóralo. También ese dóralo. De una vez llena el comalito. Porque ese pan es muy rico. Sí. Ahorita fui a la tienda, una liñonona. La Bons tiene una línea tan grande. Sí. La gente estaba saliendo. ¿Qué dijeron? No vamos a esperar. No. Todos desesperados como yo, ¿verdad? Que vamos a la carrera a traer las cosas. ¿El queso no se le pone ahorita? No, se le hace arriba la ensalada. Ah, ok. Oh, yo pensé que se le ponía el pan. No. Este es el... hay otro. El que lleva el pan. Ese es el que se usa para los cambios. Ah, qué bueno. También este. Para que lo tengas listo para la ensalada. Qué bueno que se van a hacer los chiles rellenos, Alma Reyes. A mí me encantan en caldito,
Porque como les ponemos bastantes verduritas, amigas, pues ahorita lo que necesitamos es estar bien fuertes. Así es que yo los hago en caldito. Bueno, de cualquier manera, los chiles rellenos son deliciosos. ¿Para qué les vamos a decir que no? ¿Les subo un poquito más? Oh, mira. Oh, sí, entonces déjalos así un poquito más. Agarra un platito de allí para que los pongas ahorita que salgan. No, pues si no, vamos de carrera. Sí. Sí, no, que se van cocinando mejor. El pan cocinando blandito. Miren, se está haciendo bien blandito el pan, bien delicioso con esta ensalada. Uh-huh. Dice Lío, me quiero poner a dieta, pero con ustedes no puedo. Ay, amiga, esto está bien. Sí, quítalo si quieres. Si te estorba, quítalo. Sí. Esto, amigas, está pero bien delicioso, miren. Miren, qué ensalada más deliciosa. ¿Ven? Y aquí Don Michael. Bien delicioso. Así es que aquí Don Michael no me deja salir a la tienda, ¿verdad, Michael? No, pues, mejor que se enferme uno y no todos. Lolo me dice, ¿y quién te va a cuidar? Dice. Sí, sí, porque allá acá hay muchos acomodados. Ay, no, no, no. Dicen que se te ve la cara, que se te ve la cara que ya le quieres morder al pan, dicen. ¿Te están viendo? Por supuesto que sí. Ya le iba a echar una mordidita. Están oyendo a mi Guzgo. Están oyendo al Guzgo. Ya le quiere dar una mordida al pan. ¿Le subo? A ver, ábrele. Para ver, sube el comal. ¿Así? Sí. Es que no agarra, no agarra por así. Dice que si lo están viendo porque ya le quiere morder al pan, amiga, bueno, les digo. Ya querías echarle matarile. Ah, Likes, tienes 200 likes. Y 200 likes y casi 500 personas viéndote. ¿Apenas? Esta ensalada está baja en grasa. El pavo es bajo en grasa y muy delicioso. ¿Verdad, Michael? Sí. Mucha gente que está a dieta usa esto, ¿verdad? Pollo y turque lo usan mucho ahí con nosotros, más que otras carnes. Oh my God, qué bueno. Qué bueno que el americano es más de ensalada, ¿verdad, Michael? Sí. Nosotros los hispanos a veces nos volamos la ensalada. Que la carne, que steak, que tu carne asada y eso y eso. Pero el americano sí usa mucho, ¿verdad, Michael? Sí, ellos siempre están comiendo esto. Ay, sí. Y si les das una vueltita para que se chapeteen así de los dos lados, ¿qué te parece? Mira. Dice Don Mike que ya le quiere dar una Dale un poquito de queso de ahí. Dice que quiere queso del rancho, amigas, para darle un yay a estos panecitos. Vamos a ir a tener queso del rancho. Ahorita vamos a ir, amigas, a ver si tiene el señor quesos. A mi papá le... ¿Qué tal, mi papá? ¿Cómo le gustó el queso? Sí. Estaba como tú, como ratón, a rebanadas y a rebanadas. Yo como mucho queso, me gusta mucho queso. Puedo ser diabético, yo creo, porque tanto queso que tomo. Han tomado mucha leche y ya le bajé. Ahora tomas leche, pero el 2%, ¿verdad? El que está menos. ¿No te gustó el de almendras, la leche de almendras, Michael, que es mucho más mejor? No me gusta que vaya como $5. El poquita, nada más, un poquito, me la acabo en un día. Yo sé. A este no le dura la leche, amigas. En un día se acaba un medio galón, ¿verdad, viejo? Sí. Rápido. Muy buena su comida. Un vaso grande de esos vasos. Híjole, qué exageras. Enséñale el vaso que te tomas. Miren, amigas, lo que se toma de leche. ¿Ustedes creen que eso es? Acá esté para acá para que te vean. Miren lo que se toma de leche. Me tomaba dos de estos y... ¡Imagínense! Dos de estos y 10 quesadillas. ¡Ay, Maico! ¿Ya le bajó? ¿Miraste, Alejandro? ¡Qué gran vasotote de leche! Ok, ahora sí, amigas, a ver. ¿Ya están chapeteaditos de allá? A ver, no. ¡Ay, qué delicioso! Mírenlo más, amigas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Ok, déjalos ahí que se queden calientitos. Ya los apago. Ya lo apago. Ahí está, entonces sí, pásalos aquí, Michael, a que se miren bonitos los panes. Dice que te regalan 3 piedras, Michael, que quiere decir una alta calificación. Tratamos de hacerlo lo mejor a todos ustedes. Dice Claudia que la salud es que ella es de San Luis Potosí. San Luis Potosí.
Ajá. Un saludo para todos los de San Luis Potosí. Yo pasé una vez por ahí hace muchos años. No te quedaste. No. Ay, dice la florecita es de Texas que te da 5 piedras, quiere decir 5 diamantes. Eso. Ay, ya me voy a empezar a poner celosa. A mí nomás me dan de a 3 diamantes y a ti te dieron de a 5, güero. No, güero presumido. En Durango veo muchos güeros. Muchos. Mis sobrinos son gente colorada. Son unos sobrinos parientes, familiares por parte de mi papá, que son con ojos de color y colorados. Más que un americano. Pues por eso yo dije, yo prieta, yo me tengo que buscar un viejo güero. Lo sacamos a mi papá era moreno. Ay, qué bueno, viejo, porque sí. si hubiera sido moreno, no me fijo en ti. Mi mamá era de italiana, de raza italiana, entonces ella es blanca. Dice Griselda, doña Leti, don May parece de cerro, ¿verdad que sí? Con tanta chingada leche que se toma, imagínense. Yo soy de cerro, allá nos reñamos relativo a las vacas así con la mano, y luego la cocina que teníamos allá era uno, no sé yo, ya lo había inventado, una hornilla. Donde se ponen los de ladrillo así. Una hornilla. Un comal aquí, leña por abajo. Y méngache. Así es allá. Saludos desde Uruapan, Michoacán, dicen. No había, allá no había luz, no había gas, no había doctores, no había nada. Oh, wow. Entonces es muy salvaje todo eso, ¿verdad? Pero es una sierra, la mera sierra. Durango. Oh, wow. Si había un enfermo o algo, un herido de alguna pleito o algo, para salir de ahí se movían, porque no alcanzaban a salir. Ay, no, Michael, pues por eso también tu papá se murió, ¿verdad? Sí. Porque no alcanzó a llegar a la ciudad a que lo atendiera. Y en tiempo de que llueve menos, porque la carretera es el río. Es cierto. Entonces, cuando crecía el río, no podía salir. Gracias, Guadalupe Montes. Claro. Gracias. Tengo el 90% de rancho. Y hay 10% acá de la ciudad. No. ¿Sí? Ya tú eres de acá, ya cuál no, 90% de rancho, tú ya eres acá de la ciudad. De un rancho donde la... Saludos desde Uruguay, don Miguel. Un saludo para todo Uruguay. Durango se hace presente también. Eso, hay muy poco de Durango. Zaragoza, Michoacán, dice. Eso. Acá espantan mucho, dice. Hay mucha gente por acá, ¿verdad? De Michoacán. ¿Ya vistes? Así es que a ver, ahora sí, armar esa ensalada. A ver, amigas, ¿cómo va a armar esta ensalada, don Mike? A ver. Miren nomás. No va a caber. No va a caber toda, es que... El dressing... Ahorita enseñas. Primero vacía eso, por favor, para que se te vea bien. Miren nomás, amigas. ¡Qué platote! Miren nomás. Oh, ¿dónde la puse? Acá. No sé dónde la puse, por aquí. Allá te la llevaste. A ver, amigas, me está pidiendo que... Oh, acá está. Me está pidiendo que le quité la... Le quité el aguacate y le quité no sé qué más. A ver. Miren nomás qué bonita, ¿eh? El puro plato es de don Mike. Mike dice. Estos son como... adornos nada más. ¿Esto lo ponen de adorno? A ver. Dice, ya se me antojó eso en unas tostaditas. ¿Verdad que sí, amiga? Qué deliciosas. Ahí tengo tostaditas. ¿Qué se me hace que me la aviento en una tostada yo? No, ese déjalo aquí, con todo y el huesito. Bendiciones desde Chihuahua, don Mike. Chihuahua. Estamos en México. Oye, Maiko, me están preguntando que si este plato es para una sola persona. Sí. Allí en el restaurante donde... Es el plato que usamos allá para eso. Oh, pues este plato te lo regaló tu patrón, ¿verdad? Sí. Para que cuando hiciera videos. Hacía los viernes. Hacía comida los viernes. Y me regaló dos. Oh, sí. Mira, le regaló 2 platos de estos para cuando hiciera su... Para cuando hiciera su viernes con don Mike. Le regaló 2 platitos de estos. A ver. Oh, my goodness. Pues sí, pero no es toda para ti, ¿eh? Así es que no se te olvide que no es toda para ti.
Capaz que la quiere toda para él solo, amigas. Esto es como adorno nada más, también la gente se la puede comer. Porque es la que no quiera que se lo quite, sí, ¿verdad? Sí, es roja. Muy buena. Esta es la que usamos para todas las ensaladas. Y es muy, tiene mucho más nutrientes que la blanca. Sí. Saludos desde Modesto, California, dice. Modesto, aquí cerca de... Pues póngase lista, doña Leti. Sí, florecita, porque don Mike lo veo muy ilusionado con esto y capaz que no me va a dejar nada. Por eso no engorda don Mike, porque come mucha ensalada, dicen. Sí, amigas, él come mucha ensalada. Dice que en su trabajo, también en su hora de break y todo eso, ahí lo ves. ¡Ay, qué envidia, Zenino! ¡Qué envidia! Ya te vas para Saguayo, para allá, para mi pueblo. Salúdame allí al patrón Santiago, salúdame a mi pueblo, la plaza. ¡Ay, qué hermosa! Nunca se me va a olvidar. ¿Saguayo te robó a caballo? ¡Ay, sí! ¡Óiganlo! Y sigue con que me robó a caballo. Miren nomás, amigas. Ahí me vi hasta la ermita sagrada en Durango. Allí nomás, ¿verdad? Sí. Y sigue que me robó en caballo, amigas. ¿Cómo ven ustedes este? ¿Mande? Miren nomás qué hermosa ensalada, amigas. Quita esto para que tomen. A ver, mis guerreras, tómenmele una foto a esto. A ver, deja quitar esto. Aquí era viejo, límpiale aquí para que no se mire. Para que la foto, a ver si me la pueden sacar. Miren nomás. Ahora sí, háblales del dressing que ellos quieran ponerle, amigas. Porque es esa su elección. Miren. Ahí usamos muy soltados en agua, pero ustedes pueden usar cualquiera, el lemon pepper o el vinagreta. El vinagrete, cualquier cosa que tenga. ¿Y el queso? Okay. Canijo, se le estaba olvidando a don Mike así. Oh my God, ahí está. Miren, amigas, a ver quién me va. A ver, entonces que usen el dressing que quieren, ¿verdad? Estoy muy emocionado con la ensalada. ¿Estás bien emocionado? Ya se le está olvidando, sí, decir. Cualquier dressing que ustedes tengan o que ustedes les quieran comprar en la tienda, ese pueden usar cualquiera. A ver, miren nada más, amigas, qué ensalada que nos preparó aquí don Mike. Y pueden usar dices que tú vas a ponerle al tuyo ese, ¿verdad? Sí, yo me gusta el tazo, yo uso mucho tazo, tanto con tomate. A ver, amigas. ¿Le ponemos un pedacito de pan así? ¿O cómo ven, amigas? Espérenme. Para la foto, a ver, amigas, ¿quién me va a tomar la foto? Aquí. Así. A ver, amigas, ¿quién me va a tomar la foto? A ver, así. Espérame, la quiero detener así, que se mire así. Ahí está. A ver, amigas, ¿quién me va a tomar esa deliciosa foto? Ponle un pedacito de esta para que se detenga atrás, así. Ahí está. Qué buen equipo, doña Leti. ¿Verdad que sí, amigas? A ver, díganme, ¿quién me va a tomar esta foto? A ver, espérenme, que no estoy acomodada, amigas. Espérenme. Así. A ver, tómenme ese thumbnail. Quítame la toalla, viejo, de ahí. Pónganmela. A ver, amigas, porque no puedo hacer... Ya saben que tómenme esta foto y me la mandan a la cocina de Leti. A ver. Ya hasta me da miedo salirme, amigas, porque si me salgo corto el en vivo. A ver, voy a hacer el intento de tomarla yo sola, amigas. Espérenme. Espero. Ay, no, hasta me da miedo. Mejor no lo hago porque luego corto la... Pero miren que ya, doña Leti. Verónica Ramírez, muchas gracias, amiga. Gracias, Alejandro. Mándenmelo, por favor, a la cocina de Leti. Y yo de ahí lo saco para que este sea nuestro thumbnail. Y miren qué delicioso. Una deli ensalada, definitivamente. Dicen que debes de poner un restaurante, Michael. Me gustaría, si pudiéramos restaurar, pues eran muchas ensaladas. Hay 30, 40, 50 ensaladas diferentes. Miren, amigas, qué delicioso está esto. Para las que no me alcanzaron. Ahora sí, agarra tu platillo. Agarra tu platillo para que te tomen la foto con la ensalada. A ver, amigas, la foto. Hazte más para acá, viejo, poquito.
A ver, amigas, la foto de Don May, sonríe poquito, pues, aunque sea poquito. A ver allí, amigas, sáquenmele la foto a mi viejo con esta ensalada deliciosa. Ahí. A ver, una. Ya me mandó Alex González la foto. Thank you. A ver, falta la de Don Mike. Falta la de Don Mike. A ver, ahí. Sáquenme esta foto. Díganme cuando ya, para no tenerlo ahí de... con la sonrisa ahí detenida. Díganme, amigas, ¿ya estuvo? ¿Ya sacaron la foto de Don Mike? A ver, ya Doña Leti, dice la Verónica Ramírez. Ok, Verónica, mándame la foto. Si ya la tomaste, amiga, 3 piedras. Ahora sí, vente para acá y nos llevamos unos platitos, ¿no? Para servirnos. Miren nomás, qué delicioso. Unos platitos. Ay, ay, ay. Yo ya le voy a dar la primera mordida, amigas. Siéntate, yo te los llevo, Mike. ¿Sí? Ahí están. Oh, sí, porque ese está más grande, ¿no? Llévatela para allá. A ver, espérate, que María Cabrera me va a tomar la foto. A ver, hermanita, tómame la foto ya que llegaste. A ver si llegas a tiempo acá a la mesa. A ver, hermanita, María Cabrera, ella también siempre me toma las fotos. A ver, estoy aquí, Mari. A ver si me alcanzas también a tomar la foto. Mía Chaires, gracias por la foto que ya me mandaron. Ahí está. Gracias, Mía. Ya estuvo. Muchas gracias, amigas. Así es que ahora sí, vamos a poner esto. Ahorita lo arreglo yo. A ver, trae las de estas para que te sirvas. Gracias, cocina de Ignacio. También me mandó la foto. Muchas gracias, mi guerrero lindo. Gracias por estar aquí. Miren nomás. No, hermano, es que vamos a usar. ¿Tú vas a hacer también? Sí. No, yo voy a usar el otro. A ver, ¿dónde están las pincitas, Michael, para que te sirvas? Ahí la. ¿Estás seguro que en eso está bien o quieres un plato largo? No, está bien. A ver, amigas, ahí. Ahí te están viendo lo que te vas a servir. No vas a empezar a llegar aquí. No, ¿cómo que no? Si no, nomás es para ti. No. Oigan, el gusto lo que me está diciendo, amigas. Oigan, el gusto, que no voy a alcanzar a llegar allí. A ver. No sé acabar tú y yo solo. Hola, 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 amigas. Repetiré el video, dice, llegué tarde para ver todos los ingredientes. Mira, amiga, toda esta ricura. Mira, Don Mike, enséñame lo que te vas a poner. Oh, I'm sorry. ¿No hay nuggete? No, no hay. Que tú eres bueno para cualquiera, ¿verdad, Michael? Sí. A ti no se te cierra el mundo, ¿verdad? No. Diles que le pongan el dressing que quieran. ¿Tú quieres ponerle cualquier dressing que le guste a la tele y le guste? A mí me gusta el Towson, pero el lemon pepper también es muy bueno. Yo ya las he probado todos y todos están muy buenos. A ver, ahí te están viendo. Dice, no le va a dejar nada a Doña Leti. ¿Cómo no, amigas? Y miren nomás ese platote. No. Miren nomás, qué delicioso está ese plato, amiga. No hay nadie más que yo y él, hombre. Dice que un tal a Jamie, aquella, les dijo que no hay nadie aquí ahorita, ¿verdad, viejo? No. Estamos solos.
Miren, amigas, aquí me voy a servir yo también. Ya me traje mi plato. Dice, ¿quién está en vivo? ¿Quién dijo? Hola, hola, hola. A ver, vamos a ponerle. Vamos a... ¡Ah! Pues si yo me quiero hacer unas tostadas. ¡Ándale, Mari! ¡Déjate venir! Dice Don Mike, es de buen provecho. Mírenlo, amigas, ¿eh? Él no se ataranta. Voy a comer ensalada también en un par de horas. ¿De veras, amiga? Pues mira, aquí te voy a enseñar yo cómo me voy a comer esta ensaladita que se me hace que me va a quedar tres piedras. Me voy a poner... Miren nomás, amigas. ¿Eh? A ver... ¡Ay! Este pepino le da un sabor, amigas. Miren nomás qué tostada me voy a servir yo. Miren nomás, amigas. Con un poquito de dressing. Le voy a poner un poquito de dressing. ¿Dónde está? A ver, viejo, ábrele aquí. Déjame quitarle todo esto. Y le voy a poner un poquito de dressing a mí. No. Ahí está. Ahí está. No, hombre, va a sobrar mucha ensalada, amiga. No, creo que... Ya tengo muy... Ya, ¿cómo se llama? A ver, te falta algo, Michael. Se te está olvidando algo. Miren, se le está olvidando un pedazo de queso a Don Mike. Toma, Maiko, échaselo ahí, que ya sé que te... Sí, ¿verdad que sí, amigo Ignacio? Dice que él también va a hacer una ensalada al ratito. ¿Qué tal? Porque no voy a alcanzar. ¿Me estás amenazando? Miren, amigas. Miren mi tostada. ¿Ah? ¿Qué tal? Miren nomás, qué deliciosa. Ahora sí me voy a sentar, Don Mike. Déjenme lavarme mis manos, que ya me ensucié toda. ¡Ey, Michael! La lleva muy deprisa. Llévatela calmada. Llévatela, take it easy. Ay. A ver, amigas, ¿dónde estamos para poderlas leer? A ver. Es queso fresco del rancho, amigas. Es queso fresco del rancho. Ahorita que terminemos de comer, vamos a ir a... Miren nomás, qué deliciosa. Vamos a ir a ver si el señor tiene quesos para comprar. Miren, ahí te están viendo, Maiko, ¿eh? ¿Cómo haces buches? A todas las que van a hacer la barbacoa que hice, no se les olvide ahí, Michael, para que te vean bien. Que coma rápido porque no me vas a dejar nada. Esta ensalada ahorita la tapo. Ándale, ándale, María, vente, mi niña.
¿Cómo no, cocina de Ignacio? Gracias, amigo, por llegar un ratito aquí a mi canal. Muchas gracias. Estamos solitos, Alma Reyes. No están las niñas, allá están con mi hijo Maiko. Pero les aseguro que esta ensalada no se queda. Deliciosa. ¿Quieres tostada? No. ¿No? Ese pan quedó, miren. Delicioso. Miren el corte que le hace Don Mike. ¿Así lo cortan allá? Qué bonito. Qué bonito. Esta ensalada no dura, amigas. Más tarde nos la volvemos a comer. Dice, he should put butter on the bread. Sí pusiste, ¿verdad? Sí le puso mantequilla, ajo. Dice que si le pusiste mantequilla. A ver. Dame la dejo. Miren nomás, amigos, a Don Mike. No va a quedar para rato. Ponle cebollitas, viejo. Dame una. No, a mí me gusta mucho la cebolla. ¿Quieres aguacate? ¿No? Oh my God. No sé lo negro. Miren esto. Miren esto, amiga. Le va a dar un miserere a Don Mike. Le va a dar un miserere. ¿Quieres una agüita? ¿Una limonada? ¿Hay limonada? Dice, arrímele a Don Mike, se va a ahogar. No, no hay duda. Con agua poquita. No. Es agüita de piña. Mejor agua. Deja agua en un vaso. Aquí ya le arrimé poquita agua de piña, amigas, que hicimos ayer. So, ahí está. ¿Qué tal, amigas? Provecho a mis dos hermosos. Gracias. Mike y Doña Leti, dice... Ya extrañábamos ver a Don Mike en viernes con Don Mike, a Maiko. Ya te extrañaban. No todo el tiempo se puede, ¿verdad, Maiko? No, ahorita no se sabe qué día. Tiene un chance o tiempo. En la mañana se fue temprano a comprar todo lo que necesitaba. Lo que te faltaba. Lo que le faltaba. ¿Qué te faltaba? El aguacate. Pepino. La pechuga de pavo. Pepino. Y el pepino. Miren, amigas. ¿Ustedes creen que esto se queda? Hola.
María. Un saludo hasta Argentina. Hola, mi Jackie Legaspi. Nuestra amiga Jackie Legaspi acaba de perder a su mamita también. Está muy triste nuestra amiga, quien la conozca, quien ha oído de Jackie Legaspi, mándenle un beso, un abrazo. Está muy triste, perdió a su mamita. Pues no sé, amigas, cómo me la pueden mandar en... No sé. Sí, Guadalupe Montes, sí la tengo. No sé cómo me puede mandar una foto, amigas, porque pues no sé, la verdad. Si no tiene Instagram ni Facebook. Hola, la vida de los Martínez, ¿cómo están? ¿Por email? Sí tengo. Pero pues no lo quiero dar aquí en vivo, amiga. ¿Cómo lo hago? ¿Alguna moderadora mía que le pueda dar su email de ustedes o algo para que ustedes me lo hacen llegar a mí? ¿Hay alguna manera que se pueda hacer eso, amigas? Gracias, Kika Chola, gracias. Hola, hasta París. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ay, amigas, este panecito está, pero tres piedras. Gracias, hermanita María Cabrera. Me la hace llegar a través de ti. Hola, Claudia, desde León, Guanajuato. De veras, Carolina Mejía, de veras, ya no hemos visto a Crafty Kid aquí. Ojalá que se encuentre bien. Miren, Don Mike, ya quedó, pero bien surtido, miren. Estamos listos. Hola, señora bella, Olga Lidia, ¿cómo está usted, mi guerrera hermosa? Un beso para usted, mi señora linda. Gracias por ver nuestros canales. Muchas gracias, mi señora hermosa. Aquí la estamos, miren, viendo. Gracias por también ustedes estarnos viendo aquí. Señora hermosa, este es mi esposo. Que tenemos, ¿cuántos años de casados? Ya ni me quiero acordar. Como 38. ¿Mm? 38 años de casados, amigas. ¿Qué aguante, verdad, Michael? ¿Quién fue el de aguante, tú o yo? Yo. Amiga, le digo, ¿quién fue el de aguante? Dice que es él, que él es el del aguante. Oh, o sea que tú fuiste el sufrido. Oh, están oyendo. Pues no sufrido, sufrido no, pero... Carolina Mejía, dámele un abrazo fuerte y un beso a tu hermosa hija. Qué bonito que le guste la cocina y que quiera intentar hacer esto. Muchas gracias. Ay, gracias, mi Claudia Sánchez. ¿Estás suscrita, amigas? Porque miren, ya he descubierto que me estaba mandando un reporte YouTube. Y van a creer que el 70, casi el 80%
de los que me miran no están suscritos a mi canal. Sí, amigas, increíble, pero cierto. Miran mis recetas, pero no están suscritos a mi canal. Y digo yo, ¿cómo es posible que no se suscriban a mi canal? Por favor, suscríbanse. Nosotros lo cocinamos con mucho amor, ¿verdad, Michael? Sí. Con mucho cariño. Y ahora que mi esposo se... Cuando puede, pues él les muestra también lo que él hace en el restaurante donde él trabaja. Pues lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para el que quiera experimentar algo diferente, ¿verdad, Michael? Sí. Algo nuevo, el que quiera hacerse ensaladas saludables. O sea, lo compartimos con mucho cariño. Así es que sí, suscríbanse. Porque ¿cómo me van a decir que un porcentaje tan grande no está suscrito a mi canal? Sin embargo, vienen. La vista sí me la regalan. Me regalan su vista, me regalan su tiempo, pero no están suscritos a mi canal. Entonces, YouTube me sugiere que les esté recordando que se suscriban a nuestro canal, a mi canal, para que pues también a mí me ayuden a seguir creciendo. Así es que, ¿cómo ven, amiguitas? No anden de misteriosas. No anden de misteriosas y suscríbanse, amigas. Es gratis, dice la Mari Paz. Pues sí, ¿verdad, viejo? Pues sí. Saludos desde Aguascalientes. A mí me encantan todas sus recetas. Marta, Leticia. Pues entonces, amiga, suscríbete. Ay, gracias, Susi. Pero sí, chequea tu suscripción. Susi, fíjate que sí estés suscrita en mi canal. Y no se les olvide que esta noche tenemos una plática muy interesante. Esta noche, así es que los espero el viernes a las 9:30 p.m. Ay, muchas gracias, Guadalupe Montes. Muchas gracias. A 9:30 de la noche, exactamente. Gracias, Carolina. ¿Te llenaste? Quedé bien lleno, sí. Ya le va a dar el mal de puerco, amigas. Me comió dos cacerolas de ensalada. Es que está bien riquísima. Y luego al rato traes hambre, porque eso es mucha agua, ¿verdad, Michael? Sí, es por agua. La ensalada te llena un ratito, pero al rato ya tenemos a... Ya Don Mike vuelve a tener hambre. Muchas gracias por compartirlo, Don Mike y Doña Leti. No, gracias a ustedes, Estela García. Muchas gracias. Gracias para las que me tomaron la foto y nos la mandaron, sí. ¿Verdad, Maiko? Para ponerla en mi thumbnail, porque ya saben que yo tengo mala onda. Cada vez que me salgo para tomar una foto, amigas, tengo la mala suerte que cancelo mi en vivo. Ay, muchas gracias, Erith García. Ok, Carolina, te veo en la noche, amiga. ¿Sabe que sí, amiguita? Yo sé a Alice... Lobato, claro que sí sé, por supuesto, pero ya les comenté hace rato por qué no he hecho un video de mi colega Carmen Ochoa, porque no quiero que me empiecen a mandar malas vibras. Y un saludo desde Sonora, Don Mike. Un saludo para todos Sonora. Que me empiecen a decir que ya me estoy colgando de ella, y pues eso no lo quiero. No lo quiero, y además no sé si a la señora le molestaría que yo hable de ella. Pues no lo sé, amigas, pero... Y no tengo ya su teléfono. Antes yo tenía su teléfono de ella, pero ya lo perdí, ya no lo tengo. ¡Ay! Hola, amiga Olga, soy de la República Dominicana. ¡Hola! Gracias por estar aquí. Gracias. Entonces, para evitar ese tipo de conflicto, mejor no lo hago. Pero pues que Dios la proteja, que Dios la cuida y le dé su sanación. Entonces dice, ahora sí váyase a dormir con Don Mike. Ya me está dando el mal de puerco. Ya le está dando el mal de puerco, amigas. Ya le está dando. Ahorita tenemos que ir por nuestros quesos. Ahorita lo voy a hacer manejar, amigas. Desde Colombia te están viendo. Un saludo para todo Colombia. Y dice Natalia, que gracias por compartir tu receta de ensalada. Claro, me da gusto. Que la hagan, ¿verdad? Mientras sí. Que nos manden una foto con la ensalada. Uh-huh. Acuérdese. Hola, señora, desde El Salvador. Ay, El Salvador. Amiga Ana. Gracias.
Gracias, amiguitas, muchas gracias. Es muy serio su esposo. No, ya está serio porque ya comió. No, yo hablo muy poco. Casi no hablo mucho. No, soy de poca palabra, Di. De pocas palabras. Dice, no sé ni cómo le hablé a Leti. Creo que ella fue la que se me aventó, yo creo. Porque si no, no lo hubiera hecho. Dicen que yo me le aventé al güero, ¿cómo ven? Porque él no habla. No sabe cómo me convenció. Y eso que me robó a caballo desde Guadalajara, dice. Pues, sin hablar. Lo más me montaste es al caballo. De la mano y sale al caballo, a la enanca del caballo, vámonos. Sí, miren qué fácil. Hasta Durango. ¿Ustedes le creen eso, amigas? ¿Le creen eso? Allá en Durango sí, así somos, se la robaban a la mujer. Pero a mí no. Dice Carolina, dice Don Mike que usted se lo robó a él. Sí, Mónica, primeramente Dios saldrá delante de nuestra colega Carmen Ochoa, primeramente Dios. Que Dios la cuide y la proteja y que todo le salga bien para que pronto se recupere y pues esté para atrás con sus niñas y sus nietas. Así es que las veo, amigas. Nos vamos a retirar. Me quiero comer mi tostada solita. Sí. Sin que me estén viendo. Sin que me estén juzgando. Sin que me estén envidiando. Así es que os queremos de Damaico. Diles gracias por haberme acompañado. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Ojalá que sea el viernes que viene. Primero vente Dios, ¿verdad? Si se puede. ¿Les preparas otra deliciosa? Otra ensalada. Otra ensalada o a ver qué les prepara, amigas. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias a mis moderadores. Gracias por acompañarme. Gracias, hermanita María. Alejandro. Maki. Abuelita Dulce. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos primeramente Dios esta tarde, esta noche, platicando conmigo. Así es que no se lo pierdan. Los quiero. Y no se olviden de suscribirse, ¿ok? Y eso es like. Antes de irse, que nos den el like. Bye, mis guerreros. Nos vemos. Ay, mira, te digo. Ya no sé ni apagarlo.